La escultura La Paloma de la Paz, que Fernando Botero donó en septiembre de 2016 a la Casa de Nariño, fue entregada en comodato al Museo Nacional, que es uno de los principales centros de la cultura de Colombia. La escultura, un símbolo que define al gobierno y a los colombianos, puesto que expresa solidaridad, paz, esperanza e ilusión, es una pieza de 70 centímetros de alto, realizada en bronce, pintada de blanco y hecha con las proporciones que caracterizan el estilo inconfundible de Fernando Botero. La entrega de la obra fue realizada por la primera dama de la Nación, María Clemencia Rodríguez de Santos, la ministra de Cultura, Mariana Garcés Córdoba, y el director del Museo Nacional de Colombia, Daniel Castro Benítez. Su exhibición se realiza en el marco de las actividades de conmemoración de los 195 años de la institución y como antesala al homenaje nacional El Joven Maestro Botero, que abrirá al público el 4 de agosto de 2018. Con información de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.